inteligencia artificial, han pasado cosas que ni nos imaginamos. Por eso es que me impresionó tanto esta nueva noticia, que sé que ustedes también van a quedar como yo, con la boca abierta. Vamos con esta noticia de la inteligencia artificial. Y mientras que lo ponemos en pantalla, les cuento que Kari Manjory es una popular usuaria de Snapchat con 1.8 millones de seguidores y ha creado un chatbot impulsado por inteligencia artificial llamado Karil A, inteligencia artificial, que funciona como una novia virtual y cobra a los usuarios $1 por minuto por sus servicios. En su lanzamiento generó 71.610 ingresos en una semana, principalmente en usuarios masculinos. El sitio web del chatbot afirma que se invirtieron más de 2.000 horas en el diseño y la codificación de la voz, el comportamiento y la personalidad de ella para brindar una experiencia de inteligencia artificial inmersa que siente cómo habla en la vida real. ¿Qué les parece eso? Bueno, muchísimo dinero en poco tiempo y gracias a la inteligencia artificial. De verdad que se está colando en nosotros de todas las maneras posibles. Vamos a ver otra de estas noticias que sé que te van a dejar impresionado. Y tiene que ver con que tuvo una hija tras una vasectomía. El médico que realizó el proceso debería mantenerla hasta que cumpliera 18 años. Así es. Esta persona ordenó a un juez que, bueno, se hiciera cargo de ese bebé porque realizó mal el procedimiento de la vasectomía del padre. Y ahora tendrá que cancelar una suma muy alta de manutención y la familia anunció que el doctor omitió información de la intervención, por lo que la pequeña no planeada fue concebida. ¡Wow! Imagínense ustedes esto. Y la realidad es que, bueno, le tocó pagar por su error. Y rápidamente, antes de que se vayan, les cuento que nunca es tarde. Robert De Niro tuvo su primera hija, bueno, su última hija a los 79 años. De esto vamos a hablar después. Bueno, señores, aquí, bueno, lo tenemos. Miren, a los 79 años tuvo su bebé número 7. Nunca es tarde. Y con esto nos despedimos y les mando un abrazo. Nos vemos el próximo miércoles con más de Punto G.